Esta vez en Bioshock tenemos un conmutador con cámara espía. Este conmutador toma video en un formato AVI en 1280x960 a 30 fotografías por segundo. Toma fotografías en un formato JPEG en 1280x1024. Es compatible con cualquier versión de Windows, Mac o Linux. Aproximadamente graba unas 3 horas por la batería y por la memoria te graba hasta 32 horas. Soporta memorias micro SD de hasta 32 GB. Bueno, vamos a sacarla de la caja. Lo primero que vamos a ver es el conmutador. Como pueden ver, tiene botones físicos. Ahorita les voy a mostrar el producto. Vamos a ver qué más incluye. Incluye manuales. También incluye un control remoto. También incluye una batería de repuesto. Y incluye un cable USB por el cual vamos a poder recargar el conmutador o sacar los archivos. Ok, ustedes van a necesitar una memoria micro SD de hasta 32 GB. Aquí tenemos una de 8 GB. Muy bien, bueno, vamos a ver el producto. Aquí parece como cualquier otro conmutador. El lente, como lo pueden ver, está aquí escondido. Es muy, muy pequeño el lente. Y bueno, aquí está el conmutador. Esto dan como si fueran unos botones reales. Y bueno, nadie se va a dar cuenta que es una cámara espía. Ok, para sacar la cámara espía, ustedes tienen que hacer esto. Y aquí ustedes tendrían acceso a los circuitos. Ustedes pueden atornillar esta parte a la pared o simplemente pegarla con doble cara. Esta tapa se puede retirar. Una vez que esto ya está adherido a la superficie, ustedes lo pueden retirar fácilmente y muy discreto. Como pueden ver, aquí está el orificio donde va a pasar el lente y este orificio pequeño es para el micrófono. Aquí tenemos el lente y el micrófono. Ok, vamos a insertar la memoria micro SD de hasta 32 GB. Ok, una vez insertada la memoria micro SD, ustedes van a tomar el control y van a mover el switch de off a on. Ok, entonces lo deslizan hacia acá y hacia acá ya está prendido nuestro circuito para activarlo con el control. Ok, ahora les mostraré los comandos para cómo hacer funcionar este conmutador con cámara espía. Ok, algo muy interesante que tiene este conmutador es que tiene detector de movimiento. Pero ahorita les voy a enseñar. Ok, una vez que ustedes movieron el switch a on, o sea hasta acá, ustedes van a tomar el control y van a dejar presionado el botón A. Ok, como pueden ver, la cámara ya se ha prendido. Y ustedes pueden apretar el botón B para tomar una fotografía. Como pueden ver, tomó ahí una fotografía muy rápido. Para tomar un video, aprietan el botón C. Ahorita está grabando un video de manera normal. En cuanto ustedes quieren terminar de grabar, presionan el botón C otra vez. Y listo, el video se ha guardado en la memoria que ustedes insertaron. Ok. Para activar el modo detector de movimiento, ustedes tienen que presionar el botón D. Y listo, se ha activado el modo detector de movimiento. En cuanto detecte movimiento, va a empezar a grabar automáticamente. Y en cuanto la persona salga de la habitación o deje de pasar por donde está el conmutador, automáticamente se va a apagar. Ese LED que ustedes ven ahí es porque se acaba de activar el modo detector de movimiento, pero al ustedes poner la tapa no se ve absolutamente nada.
Ok, voy a poner una vez de que ustedes terminaron de grabar con el modo detector de movimiento, le dan un clic más. Y se va a regresar al modo standby. Ustedes lo que tienen que hacer, van a poner a grabar un video. Vamos a presionar el botón C. Listo, ahorita ya está grabando un video y ponen la tapa del conmutador encima. Como pueden ver, no hay ningún LED indicando que está grabando video. Entonces, una vez que ustedes terminaron de grabar su video, vuelven a presionar el botón C. Y listo, ha guardado el video satisfactoriamente. Como pueden ver, no hay ningún LED que salga. Entonces es una cámara totalmente discreta. Ok, y bueno, esto fue todo, amigos de BuyShop. Esperamos su compra en www.buyshop.com.mx, donde encontrarás este tipo de productos y muchos más. Nos vemos a la próxima.